Un hombre alto, recio, de color de nuez. El pelo embreado le caía sobre el cuello y la casaca cubierta de manchas. Tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, con las uñas negras y rotas. El cuerpo lo cruzaban cuchilladas que le habían dejado costurones de sucia blancura. Tras él viajaba un cofre marinero. Silbaba entre dientes, tarareando aquella antigua canción ejercitada en las barras del cabestrante. Una canción que cantaba a menudo con voz recia y temblorosa, acompañado de sus camaradas. Adelante. 15 hombres van en el cofre del muerto. Ron, 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 la botella de ron. La bebida y el diablo dieron con el resto. Ron, 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 la botella de ron. El viejo arcón de Bill guardaba un mapa marinero con rumbos, mares, islas y cruces. El camino para llegar al tesoro del capitán Flint, escondido en una isla del Caribe. La isla del tesoro, un clásico de la abundante literatura sobre piratas. El autor escocés Robert Louis Stevenson escribió la emocionante historia para entretener a su hijastro y se inspiró en este lugar, la isla de la juventud, en Cuba, conocida también como de los Pinos, antigua morada de bucaneros y esclavos huidos. El laberinto de islas que forman las Antillas entre el Caribe y el Océano Atlántico albergó durante varios siglos el mayor nido de piratas de la historia. Aquí encontraron su paraíso, cientos de bahías solitarias donde fondear, carenar sus naves y esconder sus tesoros. Abundante agua y ganado para abastecerse de carne y pieles, promontorios desde los que otear el horizonte y, lo más importante, cerca de la ruta que seguían los galeones españoles. Y medio plano de un botín que enterraron a la orilla. Stevenson nunca visitó esta isla, pero en su famoso libro describe con exactitud sus lomas, ríos y calas. Existen la colina del Catalejo, la isla del Esqueleto y otros lugares de la célebre novela, como si los lugareños todavía esperasen la arribada del Hispaniola. Al que relatan el glosario de una historia. En todas las épocas y en todos los mares ha habido piratas. Pero los de nuestros sueños infantiles surgieron tras el descubrimiento de América. Novelistas y guionistas de cine encontraron un filón en los bucaneros, filibusteros y corsarios que poblaron el Atlántico y el Caribe. Por un quítame esas pajas. Durante 300 años, la piratería fue un excelente negocio surgido a raíz del dominio español sobre el Nuevo Mundo. Son unos sentimentales. Empezó con el saqueo de los galeones que regresaban a España con oro, joyas, plata, maderas finas, plumas de aves, cera, algodón y palo de tinte. Un colorante rojizo muy apreciado en la industria textil europea. Marchando una de piratas. Después, los piratas se atrevieron también con las indefensas y lejanas ciudades costeras del Nuevo Mundo. Cartagena de Indias, Santo Domingo, La Habana, San Juan. España levantó fortificaciones para proteger todos los puertos importantes, especialmente de los corsarios. Todos los piratas tienen
Espectacular resulta este bastión del Morro de Santiago, del que dijo Morgan que con su perro y una escopeta él podría defender Santiago de Cuba de cualquier ataque. De los que mejor no hablar, se beben la vida de un trago y se ríen con descaro. Hasta que un día temblando en la popa de un... Estos eran piratas cualificados que combatían y robaban bajo una cobertura técnicamente legal, la patente de corso, una carta con sello oficial que les libraba de la horca al ser capturados. Empresarios, sociedades comerciales, gobernadores y reyes armaron una importante flota corsaria para acabar con el monopolio comercial hispano y arrebatar las colonias al Imperio español. Sobre todo Isabel I de Inglaterra, que aparece aquí dibujada con el pirata Sir Walter Raleigh, quien saqueó numerosos asentamientos españoles durante su travesía en busca de El Dorado. Sin duda, el corsario más famoso fue Francis Drake, excelente marino que introdujo el tabaco en Inglaterra y fundó la primera colonia británica del Nuevo Mundo. El segundo navegante, después de Magallanes, que circunnavegó el globo. En Cádiz, el puerto del que salían los galeones hacia América, incendió y hundió 24 navíos. Y lo más importante, impidió la salida de los buques que debían incorporarse a la Armada Invencible para atacar Inglaterra. Los españoles, a los que odiaba con toda su alma, le llamaban el dragón, por su ferocidad y por su afición a quemar las ciudades que saqueaba, como ocurrió en Panamá, que fue totalmente destruida por el corsario. Otro astuto y feroz pirata, Henry Morgan, atravesó el río Chagres para invadir Panamá, el corazón de la España colonial que los británicos ansiaban arrancar. El saqueo originó tal incidente diplomático que la corona británica lo trasladó a Londres para considerarlo prisionero de su majestad. En realidad no fue nunca arrestado, sino que le nombraron vicegobernador de Jamaica y después Sir. Todavía hoy se le recuerda en el Caribe. Drake también recibió los títulos de Sir, almirante, tesorero de la Armada y miembro del Parlamento. Pero todos sus honores no impidieron que acabara como un vulgar pirata, arrojado al mar tras morir de disentería en el Caribe. El siglo XVII fue la edad de oro de la piratería americana, cuando el Caribe era el Mare Nostrum español y las islas más alejadas el santuario de bucaneros y filibusteros, piratas forjados en el corazón de las Antillas, inmortalizados por el cine y la literatura, que encontró en sus hazañas la esencia de la aventura y la quimera. Sin embargo, el origen de los bucaneros es poco heroico. Eran fugitivos, mayoritariamente franceses, que huyendo de las pequeñas Antillas se refugiaron en la Española, hoy Haití. Sucios y zarrapastrosos, aquellos proscritos, esclavos o infortunados aventureros europeos vivían de asar y vender a los barcos carne de cerdo salvaje que ahumaban en una parrilla llamada bucán. Perseguidos por los españoles, dejaron los fogones para emprender pequeñas correrías marítimas en ligeras embarcaciones. Nacieron los filibusteros, palabra de origen confuso, que al parecer deriva de filibote, una pequeña y rápida embarcación de dos palos diseñada por los holandeses a finales del siglo XVI y que se convirtió en la nave favorita de piratas y contrabandistas.
bucaneros y filibusteros se organizaron en la Hermandad de la Costa, confederación que adquirió un inmenso poder. La fraternidad era tal que antes de entrar en combate, cada bucanero se conjuraba con un compañero para convertirle, en caso de muerte, en su heredero. La pata de palo, el parche en el ojo, el garfio y un loro en el hombro conforma la imagen universal del bucanero. La imagen respondía a la realidad. Armados hasta los dientes con cautelas, hachas, picas y varias pistolas, resultaba habitual acabar tullido y cosido a cicatrices. Conforme a las leyes piratas, recibían una compensación económica sustanciosa en moneda o esclavos, pero casi siempre volvían a embarcar, tras dilapidar su fortuna en tabernas, prostíbulos y puertos. Los bucaneros aplicaban una solidaria tabla de indemnizaciones para compensar a los tullidos. Crearon uno de los primeros sistemas de pensiones del mundo occidental, que curiosamente se utilizó como base para calcular las compensaciones por accidente laboral al comenzar la revolución industrial. Por la pérdida del brazo derecho, el más valioso, un bucanero recibía 600 pesos o 6 esclavos. Por el izquierdo, 500 o 5 esclavos, igual que por la pierna derecha. Por un ojo, 100 pesos o un esclavo. Y por un dedo, tanto como por un ojo. También cometían hechos atroces y no mostraban compasión por sus víctimas, pasados por la quilla o arrojados a los tiburones. El mayor de los castigos se lo reservaban para sí mismos, el marurín. Un horrible final para los traidores, que eran abandonados a su suerte en una isla desierta, con una botella de agua, un saquito de pólvora y un arma. Gracias a un aventurero que vivió algún tiempo como bucanero, Alexander Oliver Schemmelin, se conocen muchas costumbres piratas. Su relato, Piratas de América, inspiró a novelistas como Defoe o Jonathan Swift. Schemmelin cuenta que rezaba siempre al empezar las comidas y relata su afición a las comidas pesadas y consistentes. Un buen ragú de buey o de cerdo salvaje, salmigondes muy condimentados y en las travesías largas, carne de tortuga que mantenían vivas en los barcos, patas arriba y regadas con agua de mar. En una nave pirata no podía faltar el grog, mezcla de limón y ron que corría a raudales por sus salobres gargantas. Excelentes marineros, crueles y sanguinarios, sin escrúpulos, con un corazón insensible y duro como la mar. Los piratas eran todo eso, pero no tenían dueño. En sus naves reinaba la democracia y el poder de la asamblea. Un hombre, un voto, como en una nación moderna. Toda la tripulación juraba sobre una Biblia o un hacha respetar las estrictas reglas de convivencia. Una especie de carta de derechos y deberes. Amaban la libertad, pero eso no les impidió tomar parte en el negocio más lucrativo de la época, el tráfico de esclavos. También es cierto que no miraban el color de la piel a la hora de formar una buena tripulación. En el Nuevo Mundo, ningún hombre negro se sintió tan libre como en un barco pirata. Todos eran soberanos e iguales bajo la Jolly Roger. Así llamaban a la bandera con una calavera y dos tibias cruzadas. La enseña negra solía izarse en los barcos corsarios y en los de guerra para indicar que no se daba cuartel. Los piratas la adornaron con distintos emblemas de muerte para infundir terror a sus adversarios. Juraban lealtad sin límites al capitán, el primero entre iguales. Elegido por votación, solo disponía de poder absoluto en el combate. Para deponerlo, la tripulación no tenía más que hacerle llegar la mancha negra, una hoja de papel con la decisión de la asamblea.
La era de los bucaneros acabó en el siglo XVIII, cuando Inglaterra y Francia terminaron con el predominio de España en las Antillas. Entonces retiraron su apoyo a la piratería, que ya no le resultaba necesaria. Pero no terminaron con ella. Surgió una nueva generación de piratas que trasladó su guarida a Nueva Providencia, en las Bahamas. La razón resultaba evidente. En un servicio honesto hay raciones escasas, salarios bajos y trabajos duros. En este hay abundancia, hartazgo, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Y quién no desnivelaría la balanza hacia este lado cuando todo el peligro que se corre a cambio, en el peor de los casos, es solo una agria mirada al morir ahorcado? No, mi lema es una vida feliz y breve. Escribió Bartolomé Roberts, un temido y popular pirata del siglo XVIII. Se calcula que 2.000 bandidos vivían entonces en bergantines y balandros, azotando las colonias inglesas de América del Norte. Inglaterra ordenó detener y ejecutar a los piratas que luchaban salvajemente, a sabiendas de que si caían prisioneros serían ahorcados sin compasión. El muelle de los ajusticiados en Londres da fe de que muchos terminaron así sus aventuras. A orillas del Támesis fueron colgados cientos de piratas, algunos tan famosos como el capitán Kidd, ejecutado ante la mirada de 200.000 londinenses. Según la costumbre, su cuerpo embreado permaneció expuesto durante 4 años, como aviso a los navegantes. Aunque las mujeres estaban vetadas en el universo de la piratería, algunas lograron introducirse en ese océano de hombres, como las inglesas Anne Bonny y Mary Read. Tenían mucho en común. Ambas eran hijas bastardas. Ocultaron durante años su condición de mujeres, navegaron y lucharon juntas hasta ser apresadas y condenadas a la horca en Inglaterra. Las dos se libraron de la muerte porque, días antes de la ejecución, se comprobó que estaban embarazadas. Mary Read enfermó y murió, pero nada más se supo de Anne. Como la mayor parte de los piratas que sobrevivieron, borró sus huellas para esconderse entre la multitud. El más temido y famoso de aquellos piratas del siglo XVIII fue Edward Terce Barbanegra. Buscadores de tesoros encontraron hace poco los restos de su barco, La Venganza de la Reina Ana, hundido a 2 millas de Beaufort, en Carolina del Norte. Los buzos extrajeron una campana de bronce, una bala y parte de un trabuco que forman parte del museo dedicado a este peculiar pirata. Barbanegra era feroz y sanguinario. No respetaba las reglas de la piratería e hizo creer a sus contemporáneos que había firmado un pacto con el diablo, vendiendo su alma para convertirse en un demonio de mar. Mientras luchaba, rugía, vociferaba, gritaba, reía e injuriaba como un demonio. Era un hombre inmenso y con una fuerza extraordinaria. Una espesa barba negra rodeaba su rostro colorado. El pelo le subía hasta los ojos y le caía sobre el pecho, dividido en pequeñas trenzas atadas con cintas de colores. Su tricornio adornado con hachones encendidos acentuaba su terrorífica imagen, recién salida del infierno. Asesinó a más de 200 personas, hasta que un teniente de navío inglés le propinó 25 heridas de sable y 4 de pistola que acabaron con su vida. Pero no con el mito, porque durante mucho tiempo circuló la leyenda de que no había muerto. Poco a poco fue extinguiéndose la piratería americana, que murió del todo con la llegada de los barcos de vapor. Un español, Pepe el Mallorquín, fue el último que tomó como base la Isla de la Juventud,
la mítica Isla del Tesoro, donde fundó una ciudad llamada La Fe. El turismo domina hoy las posesiones de aquellos hombres que tuvieron el mar por vocación. Es difícil que entre tanto hotel y sala de fiestas quede un trozo de arena sin pisar. Aunque quién sabe si sobrevive algún escondrijo donde un astuto pirata enterró su tesoro para que solo él o el diablo pudieran encontrarlo. Y si no fuera así, nos quedan los libros. Los cuentos nuevos y viejos que perduran eternamente. Y desde entonces puebla nuestros sueños con historias de seres intrépidos y románticos. Los piratas antillanos formaron una compleja y curiosa sociedad en el mar. Escaparon al mundo opresivo, arbitrario y esclavo de la época. Se rebelaron a la disciplina de los insalubres barcos militares, donde las tripulaciones eran sometidas a tiranías inimaginables. A miles de kilómetros de Europa, crearon un nuevo estilo de vida que hundía sus raíces en la libertad, la temeridad, la igualdad y el apasionamiento. Todo hombre tendrá un voto igual en los asuntos importantes. Tendrá un título de igualdad para provisiones frescas o licores fuertes, siempre que se los capture, y los usará a placer, a menos que la escasez haga necesario para el bien común, que se vote una restricción. Todo hombre será llamado justamente por turno según la lista de presas a bordo, y además de su parte se le permite un cambio de ropa. Pero si defrauda a la tripulación, incluso por el valor de un dólar de plata, joyas o monedas, será abandonado en una isla desierta. Si algún hombre roba a otro, se le cortarán la nariz y las orejas, y se le depositará en tierra, donde seguro que pasará penurias.